Para todos, Klal Israel, esta palabra del Torah será Leilu Nishmat, la señora Alegría Benzakim Batzimha, la señora Salochko Batkot y la señora Luna Benzakim Batklara, señor Shimon Alevi Bar Yitzhak y Nefesh Kol Bete Israel, también para el Fuash Shlema de todos los enfermos de Klal Israel. Amén. Estamos en la parasha de Vayhi Yaakov, ya cuando Yaakov vino. Sí, esta es la última para allá de Sefer Shemot, del libro el libro de Bereshit, cuando Jacob Abiru allá va a morir y entonces mandan llamar a su hijo Yosef. Yo creo que todo el mundo sabe más o menos de la historia de lo que ocurrió en aquel momento. Y Yosef, todos sabemos que trae a sus hijos. ¿Para qué? Para que Jacob Abiru los bendijera antes de fallecer, antes de morir. Y todos sabemos cómo Jacob Abinu, las manos, la derecha la pone a la izquierda y a la izquierda de la derecha de la cabeza de cada uno de los de Efraim y de Menashe. Cuando Jacob Abinu está con los nietos, ¿qué es lo que dice él allí? Y es una cosa que todo el mundo sabe, volvemos a repetir siempre, pero siempre se aprende algo nuevo. Yo personalmente acabo de aprender algo muy nuevo después de haber estado viendo este mismo tema durante muchos años. Siempre sale algo novedoso que puede uno aprender. Y en esto he aprendido hoy algo muy bonito que quiero compartir con vosotros sobre el tema de la berajá, que todos nosotros hacemos y quedó por generaciones. Así ordenó Jacob Avinu a todo Klal Israel, de que tenemos que bendecir a nuestros hijos, que en ustedes, ¿sí?, van a ser bendecidos los hijos de Israel. Eso es algo muy, muy conocido y muy sabido, pero vamos a ver qué podemos agregarle, qué podemos aprender plus, más todavía si cabe de lo que ya hemos aprendido de lo que es el tema de Efraim y de Menashe, de la Berajá, que nosotros bendecimos a nuestros hijos. ¿Es algo que solo atañe a nuestros hijos o es también una Berajá que van a ser para nuestros hijos y no solo para ellos, sino también para nosotros mismos? Vamos a ver. Dice Jacob Avinu, ve'ata shnei baneja, en el pasuk he, del perek memhed, dice, ve'ata, y ahora shnei baneja noladim lecha, tus dos hijos, ve'eres Israel, los dos hijos que tú tuviste, que te nacieron en la tierra de Egipto, ad bo'i elecha mitzrayim al lihem, hasta que yo vine aquí a la tierra de Egipto, el lihem para mí son Efraim Menashe, Kirubem ve'shimon yuli, dice, ¿sabes qué? Ellos van a ser, o son para mí, como Reuben y Simón. Quiere decir que los compara con Reuben y Simón. Y aquí es donde viene la primera pregunta. Aquí es donde viene la pregunta de quién. Esta pregunta la hace Rabbi el Gaón, Rabbi Meir Kamil, Shlita. Hace esta pregunta que es muy sencilla. Si me estás diciendo que ellos son como Reuben y Simón, entonces, ¿por qué cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, por qué nosotros no lo decimos, como Efraim y Menashe o como Reuben y Shimon? Si son los mismos, como tú me estás diciendo, Jacob, que son exactamente igual. Entonces, ¿por qué nosotros no decimos Yisimcha Elohim que Reuben y Shimon? Sof, al fin y al cabo, son los mismos, como tú mismo estás reconociendo aquí en la Torah. Esa es la pregunta que hace el Hajam, el Gaon Meir Kalin. Muy bien, Camil, perdón. Responde una respuesta muy bonita y una respuesta que me pongamos mucha atención, porque esto es algo que nos atañe no solamente a nuestros hijos, sino a nosotros mismos también. Es verdad que Reuben y Shimon, Efraim y Menashe, ellos al principio vinieron de una generación posterior a Reuben y Shimon. Quiere decir que no estaban en el grado de Reuben y Shimon, ni de Shimon. ¿Por qué? Porque Reuben y Shimon fue una generación anterior en la cual el grado de Kedushá, el grado, el nivel espiritual de ellos, de los Shvatim en sí, estaba muy por encima de cualquier persona en aquel tiempo, en aquel momento y obviamente luego posterior. Entonces, ¿qué pasó con Reuben y Shimon? Ellos vinieron después, una generación después, y no solamente eso. Ellos vivieron en Egipto, nacieron en Egipto, vivieron en Egipto, se criaron en Egipto, convivieron con los egipcios. Entonces, de ahí nosotros podemos ver que en verdad el nivel que tenían ellos, entendemos que no era el nivel que tenía Reuben y Shimon, que estaban completamente ellos encerrados dentro de lo que es el núcleo familiar de Jacob Avinu, en el cual ellos estaban de Kedushá en Kedushá, de santidad y santidad. Por lo tanto, entendemos que estaban en un menor nivel. Eso es precisamente
es precisamente lo que viene a enseñarnos la Torá, y Jacob vino a nosotros, y por eso que lo elige a ellos precisamente, porque quiere mandar un mensaje precioso. ¿Y cuál es? Y si es verdad, ellos al principio nacieron y se criaron y estuvieron en un nivel inferior a Reuben y Shimón, pero llegaron ellos por ellos mismos llegaron a elevarse al nivel exacto de Reuben y de Shimón. Esa es el hidush, la novedad, lo que quiere enseñarnos aquí a Jacob Avir, y por eso precisamente dice: ¿sabes qué? Quiero que cuando bendigan a sus hijos, quiero que quede una berajá perenne para toda la eternidad, que sea el mensaje para todo Klal Israel, ¿de quién? De Efraim de Menashe. De que una persona, aunque está en un nivel, en este momento, no muy alto, puede llegar, si quiere, a un nivel tan elevado como fue el nivel de los Shvatim. Eso fue lo que consiguieron Efraim y Menashe. Efraim y Menashe, es verdad que estaban en un nivel inferior, pero se superaron tanto, y no les fue fácil, ¿eh? Quien quiera creer que hoy en día, o mejor dicho, que en aquel tiempo era más fácil que hoy en día, creo que nos equivocamos si pensáramos así. Estamos hablando de dos príncipes de Egipto. Tenían todo el lujo del mundo, ¿eh? Tenían todo el dinero del mundo. Tenían todo el poder del mundo. Y podían hacer, podían tener el Yetzer era más grande del mundo, que seguramente lo tendrían en aquel momento. Sin embargo, eso es lo que Jacob vino y recalca y nos dice a nosotros. Toda persona puede llegar, incluso con su Yetzer Hará, esté donde esté, si quiere y se lo propone, a niveles elevadísimos, por encima de su capacidad. Por encima de la capacidad que él cree que tiene, puede llegar a elevarse como hicieron Efraim y Menashe. Ellos verdaderamente hubieran tenido a lo mejor una excusa de decir: ¿sabes qué? Estamos en un lugar, Hashem, no la tomes con nosotros, porque en verdad nos hiciste nacer en el peor lugar del mundo. Pero ellos no dijeron eso. Ellos no se, de alguna manera, se resignaron. No, ellos dijeron: hay que superarse, hay que levantarse, hay que elevarse. Cogieron y lo hicieron. Porque también saben que ellos sabían de dónde venían. Ellos sabían de qué linaje venían. Ellos sabían que venía de Abraham, de Isaac, de Jacob. No iban a perder esa oportunidad. Y ese es el mensaje de Jacob. Vino a nosotros. No podemos perder la oportunidad. Nosotros somos del linaje de Abraham, Isaac, de Jacob. ¿Cómo vamos a perder nosotros también ese linaje? ¿Cómo vamos a perder esa oportunidad? Tenemos la oportunidad de elevarnos también. Tenemos la capacidad. Podemos hacerlo. Si ellos pudieron hacerlo, no crean que nosotros no. Nosotros también podemos hacerlo. Y eso es lo que quiso Jacob Avinu. Dice: no quiero poner a Reuben y Shimón. Reuben y Shimón estaban en una etapa, en un momento, en un lugar, en un núcleo que era mucho más fácil para ellos. Yo lo que quiero es que todo el mundo aprenda de Efraim y de Menashe, de la grandeza de ellos. De ellos sí que era difícil para ellos. Vivir es como una persona que vive en Hebrac hoy en día, y una persona que vive en un lugar remoto en el mundo donde no hay mucho judaísmo, y con todo y con eso se conserva. Ese tiene mucho más mérito seguramente que el que está todo el tiempo en un lugar como Bnei Brak, que tiene todas las facilidades del mundo, sin menospreciar lógicamente al que vive en Bnei Brak, que por supuesto tiene su zehut, tiene su mérito, pero no es lo mismo, no es la misma facilidad del que está en un lugar tan remoto que una persona que está en Bnei Brak, que está en Yerushalayim. Está claro. Y eso es lo que quiso Jacob Avinu a través de la Berajá imponer y decir: ¿sabes qué? Que todo el mundo aprenda de Efraim y de Menashe. Esa es una de las enseñanzas, pero hay más enseñanzas con respecto a por qué Jacob vino, impuso que Bnei Israel fuera bendecido exclusivamente que Efraim y Menashe. ¿Cuál es la otra? Miren, hay otra que en verdad tenemos que aprender. Jacob vino quiso que aprendiéramos muy mucho todos nosotros, todos sus descendientes. Y como todos saben, no fue nada fácil para Menashe, que era el Bejor, que era el primogénito. En el momento en que él se entera, cuando él se entera que su abuelo de alguna manera lo relega a un segundo plano, siendo él el primogénito, ¿creen ustedes por qué no nos ponemos por un momento en el pellejo de Menashe? Figúrense que estamos nosotros ahora mismo, que somos el mejor, somos el primogénito, se supone que nos pertenece a nosotros más que a mi hermano menor, muy bien, en herencia o en lo que sea, y de pronto te das cuenta que de alguna manera tu abuelo, o el que tiene que echarte esa braja, de alguna manera, vamos a decir,
está haciendo una triquiñuela. Y tú te das cuenta de ella. Estás viendo que hace algo, hace un gesto, hace algo, como diciendo, no, para, que para ti no, pero para el otro se lo va a dar todo. O casi todo, o lo más importante. ¿Cómo nos sentaría eso? Parémonos a pensar en un solo momento cómo nos sentaría eso a cada uno de nosotros. Si es cuando alguien no hace lo más mínimo, nos empuja un poquito y ya saltamos, nos enojamos. Cuando vamos en el coche y alguien nos pita un poco más de la cuenta, ya no hay quien nos contenga. Rimonoso Logan, parece que cuando estamos metidos dentro del coche tenemos libertad para decir y hacer lo que nos plazca en ese momento. ¿Qué creen que hubiéramos hecho si no hubiera ocurrido a nosotros? Párense a pensar por un solo momento. ¿Qué fue lo que hizo Menashe en ese momento? ¿Dice la Torá que gritó? No. ¿Se enojó? ¿Chilló? ¿Se descaró ante su abuelo? ¿Se descaró ante su padre? Ni una sola palabra, Riboroshola. Dijo Jacob, vino este momento, tengo que coger y exponerlo al mundo, a mis hijos, al futuro de cada uno y uno. Esto es algo que todos mis hijos tienen que ser bendecidos. Con esta verajá de que sean como Efraim y como Menashe. ¿De qué? De que el hecho de que el hermano mayor haya sido relegado por Hashem a un segundo plano. Si en un momento dado ocurriera, dice Jacob Avinu, cojan el ejemplo de Efraim y de Menashe. Cojan ese ejemplo y compórtense de esa misma manera, porque vemos que ¿qué? Que eso hizo de que no hubiera pirud, que no hubiera separación entre los hermanos. Cuando él viter, cuando él cedió ante todo eso, esa fue la berajá más grande que Jacob vino, pudo ver que se le puede dar a un yehudí. Y eso se aprende de Efraim y de Menashe. Pero hay otra explicación también muy bonita, muy interesante, y un limud, una enseñanza, la verdad, preciosa. Que Jacob Avinu también quiso hacernos entender o ver o quiso que nosotros supiéramos y que la aplicáramos también para nosotros mismos. Y es el caso que ocurrió con los Shvatim, ¿sí? Era prácticamente el mismo caso que ocurrió con Efraim y Menashe. Porque, miren, en el tema de cuando sus hermanos, los hermanos con Yosef, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Vemos nosotros que ¿qué? Que Yosef recibe lo que es la Torá de su padre, estaba pegado a su padre. Yosef recibe la túnica, la cual conlleva el odio y la envidia por parte de los hermanos. Digamos que eso fue la culminación de lo que ya venía precedido de antes, que era el tema de los sueños de Yosef HaTzadik. ¿Y cómo dice la Torá con respecto a eso? ¿Cuál es el pasú que dice? Y los hermanos vieron que a él lo amó su padre. Por encima de sus hermanos. Eso vieron los Shvatim. ¿Y cómo sigue el pasú diciendo? Escuchen. Y todos lo saben. Lo odiaron y no pudieron hablar en paz con su hermano, no podían mirarlo a la cara, no pudieron verlo a la cara. Eso fue lo que ocurrió en el pasaje de ¿quién? De los Shvatim con Yosef, los hermanos con Yosef. Aquí ahora mismo, señores, señoras, señores, tenemos el caso prácticamente idéntico. Pero entre Efraim y Menashe, es el mismo caso que Jacob vino ahora mismo. Hace tres cuartos de lo mismo porque hace una diferencia entre quién, entre Efraim y entre Menashe, pero no vemos que actuara Menashe de la misma manera que actuaron los Shvatim. Por eso Jacob vino cuando vio que Menashe estaba en la misma tesitura, en la misma forma que estuvieron sus hijos, dijo Jacob, también mis hijos estuvieron aquí, pero ellos se comportaron de una manera que, ¿qué? Ellos generaron odio entre los hermanos. Pero veo que Efraim y Menashe, mejor dicho, en este caso, Menashe, él se cayó. Menashe, no dice la Torá que generó en él odio hacia su hermano Efraim, sino que, ¿qué?
que Menashe se quedó callado. Aceptó. Aceptó la voluntad de Hashem Itbaraj y la voluntad de su abuelo porque sabía que eso era lo que quería Hashem Itbaraj. Él no denotó en ningún momento envidia ni odio hacia su hermano Menashe, hacia su hermano Efraín. Esa fue, dice Jacob, vino esta grandeza, no la puedo dejar pasar por alto. Pero bueno, ahora podemos decir, eso está muy bonito. Efraín Menashe fue grandioso. ¿Por qué? Porque viene a enseñarnos la Torah a través de, o Jacob vino a través de este gesto de Menashe, de que Menashe fue alguien grande y no se comportó como quien, como sus tíos, como los Shvatim. Y por eso nosotros tenemos que aprender de cara al futuro, de cara a nosotros mismos con respecto a nuestros hijos y enseñárselo a ellos y que ellos se lo enseñen a sus hijos y así la cadena. Queda muy bien. Pero, ¿qué pinta aquí Menashe? Efraín, mejor dicho. ¿Qué hizo de grande Efraín? Es verdad que Menashe hizo algo grande. Se quedó callado. No odió. No envidió a su hermano Efraín. Pero Efraín en sí, ¿qué es lo que fue? ¿Cuál fue la grandeza de Efraín? Por la cual dice Jacob Avinu, Simcha Elohim, que Efraín vejim Menashe. Quiero que bendigas al pueblo que sea como Efraín Menashe. Como Menashe lo entiendo. Hizo algo grandioso. Pero como Efraín. ¿Qué hizo Efraín aquí? Escuchen bien. Dice que puede ser que lo que hizo Efraín fue que, y esto también es muy grandioso, y de eso hay que aprender muy mucho. Cuando a alguien se le da, digamos, un poquito de gloria, cuando a alguien se le da un kavod un poquito más de lo normal, o incluso no más de lo normal, cuando te dicen que tú eres, o que tú vales, o que tú tienes, o que tú, que sin ti no se puede, que si... Una persona que hace, una persona siente ese cabo, se le sube, como decimos, se nos sube a la cabeza un poquito. Y muchas veces podemos llegar a que, a vanagloriarnos delante, si de alguna manera, con perdón de la palabra, pavonearnos un poquito frente al otro que ha sido un poquito degradado. Y eso puede hacer un daño terrible. Eso puede hacer, porque es verdad que Menashe se comportó de una manera sublime. Pero también podría ser, o podría haber ocurrido, que si Efraín, en un momento dado, se hubiera vanagloriado meramente un poquito, lo más probable es que, aun con toda esa gran cualidad de Menashe que se aguantó, pero uno no es de hierro, uno tiene su Yetzer Hará, podría haber ocurrido y ocasionado que el hecho de vanagloriarse meramente un poco y haber dicho o haber levantado un poquito de más la barbilla Menashe Efraín hubiera hecho de que todo eso que Menashe se había contenido hubiera ocasionado que en su interior hubiera sentido esa misma envidia que sintieron los Shvatim hacia su hermano Yosef. Porque si vemos que Yosef de alguna manera llevaba sus habladurías a su padre, si hizo algo de alguna manera como él que le dijo que he soñado tal y cual, de alguna manera mostrándose como que él iba a ser superior, elevado, y se iba a anteponer o se iba a estar por encima de sus hermanos. Quiere decir que si Efraín no se hubiera callado, aquí a lo mejor el panorama hubiera cambiado. Esa fue la grandeza de Efraín también. Puede ser, dice Jajamim, que esa fue la grandeza también de Efraín. ¿De qué? De que nos enseña que incluso que te den minas shamayim algo grandioso, pero si te vanaglorias un poco delante del prójimo del que, o que tiene enfrente, puedes ocasionar un derrumbe. Abstente, párate, cállate, guárdatelo, da las gracias a Hashem y déjalo correr. ¿Para qué? Para no crear odio y envidia en tus semejantes, que es muy probable que eso ocurra porque como humano esas midot, esas cualidades las tenemos todas metidas dentro. Hay que hacerla funcionar. Y con gestos como eso, se hacen que funcione. Y es probablemente, dicen nuestros sabios, que por eso Jacob Avinu eligió la dugma, el ejemplo de Efraín de Menashe, para que nosotros tomáramos nota en la vida en general. Porque a todos nos ocurre casos como estos en otros términos de la vida.
Y dice a Jacob: quiero que bendiga a mis hijos, de que todo el mundo tome nota, que sea como Efraín y Menashe cuando ocurra este tipo de casos con sus hijos, porque nos ocurre con nuestros hijos a la hora de comportarnos con ellos, cuando están en la mesa, cuando están a la hora de comprarles cosas, a la hora de recriminarle, a la hora de reprenderle, a la hora de alabarlos. También nosotros, sin querer, podemos ocasionar lo que ocasionó Yosef con sus hermanos. Y ese es el mensaje de Jacob Avinu, y esa fue la grandeza, y por eso eligió a Efraim y a Menashe, y no eligió a Reuben, a Shimon, a Leví, a Yudá, a Issachar, a Zebulún. Es verdad que estaban en niveles muy elevados, pero Jacob Avinu quería que nosotros aprendiéramos algo determinado, que solamente podíamos aprenderlo de quién, de Efraim y de Menashe. Por lo tanto, hay que tomar nota de todo esto y aplicarlas a nosotros mismos en el día a día, incluso con semejante, con amigos, no solamente con los hijos ya, sino también con amigos. En el trabajo también ocurre muy mucho, o sea, si Shibot ocurre muy mucho, en el colel ocurre muy mucho, donde sea, en todo lugar donde hay dos personas, bien, que trabajan juntos, que están juntas, puede ocurrir una cosa de esta. Y por lo tanto, Jacob lo dice: aprendamos de Efraim de Menashe, porque eso, a diferencia de lo que ocurrió con Reuben y Shimon y Yosef, los Shvatim, mejor dicho, en todos en general, con Yosef, que ocurrió todo ese sufrimiento que se podía haber evitado, bien, de la venta y de todo, aunque Jacob, aunque es verdad que tenía que Jacob vino a bajar y Yosef también bajar a Egipto, pero que nadie le quepa la menor duda que Hashem y Baraj no tiene ningún problema en hacer de que Yosef hubiera bajado de otra manera a Egipto, que Jacob hubiera bajado de otra manera a Egipto, sin que se hubiera formado todo ese, digamos, odio y envidia entre los hermanos, y hubiera sido de una manera mucho mejor, así lo dicen Jajamín, en el Lecastov viene, de que hubiera sido de una manera, porque Hashem y Baraj no tiene problema para que las situaciones que tengan que llevarse a cabo, que tengan que vivirse, se hagan de cualquier manera. Hashem y Baraj no tiene problema. Nosotros decimos Shilam Ma'alot, Esayenay Learim Me'ayin Abu Aizrid, nosotros decimos un cántico a las alturas, Esayenay Learim, voy a alzar mis ojos a la montaña, de la nada vendrá mi ayuda. Aquí dice que Hashem Yitbarach, de la nada, de donde no hay nada, Hashem Yitbarach saca ayuda. ¿Cómo es posible? No hay nada, no hay nada. Dice Hashem Yitbarach, ¿tiene algún problema? Hashem Yitbarach no tiene ningún problema. De la nada, de donde no hay nada, que nadie puede sacar nada, Hashem no tiene problemas. Por lo tanto, Hashem Yitbarach no hubiera tenido problema de haber llevado a Bnei Israel, así decía, a los Shvatim, a Yosef, a Jacob, que bajara para que se cumpliera lo que la promesa que le hizo Abraham vino, que Arba Meod, de que 400 años iban a estar sus hijos en una tierra extraña que era, en ese momento, era Egipto. ¿Seder? Por lo tanto, por eso eligió a Jacob, a Efraim y a Menashe. Tomemos nota de esto muy, muy, muy bien, porque puede ayudarnos muy mucho en la vida a no generar problemas, que bastantes problemas ya hay en la vida como para generar muchos más. Con este musar puede ayudarnos muy mucho en el Shalom Bait. Shalom Bait no solamente se refiere a un hombre con la mujer, sino hombre con los hijos. ¿Saben cuánta gente tiene problemas en la casa con sus hijos y sufren y padecen por problemas que hay dentro de lo que es la casa con los hijos? Ay, madre mía, Dios nos libre. Pero se pueden evitar muchos de ellos. No digo que todo se pueda evitar, no digo que tengamos la solución de todo en la vida. Pero si nosotros aplicamos lo que la Torá nos indica, lo que la Torá nos dice, muchos de ellos probablemente se podrán evitar. Y cuanto menos tengamos, más alegría vamos a tener. Así que pensando Hashem, que eso sea un esfuerzo más que tengamos que hacer en la vida. Por otro lado, nos vamos a ir a otro tema, que es cuando Jacob Avinu bendice a su hijo Yosef y le da Shechem, y él dice: Beharbiu Kashti, con mi espada y con mi arco. Le dijo que él la conquistó y entonces se la entregó a quien, a Yosef Atzadik. Beharbiu Kashti, nuestros sabios explican, Rashi en este caso, el Targum Ankelos también explica, ¿qué quiere decir Beharbiu Kashti? Beharbiu Kashti, aquí, Rashi, por ejemplo, dice Jafbet Beharbiu Kashti Hi Hochmati Utfilati. Dice: con mi Hochma y con mi Tfilá le dijo, conquisté yo Shechem, y aquí es que yo te la estoy entregando. Bueno, Targum Onkelot dice: Beharbiu Kashti, con mi espada y con mi arco, se está refiriendo
con mi tfilá y con mis ma'asim tovim, con mis buenas acciones. Echeloye, da igual uno u otro. Vemos que Jacob Avinu menciona muy mucho aquí el tema de la tfilá. Dice que bejochmati, una persona tiene que tener jochma a la hora de hacer tfilá, a la hora de hacer esa plegaria a Hashem Itbaraj, hace falta una jochma, hace falta tener entendimiento, sabiduría también para saber qué se pide, para saber que dependo. Mucha gente, si no tiene sabiduría, no entiende que depende de Hashem Itbaraj, cree que depende de sí mismo. Para eso hace falta tener jochma. Muy bien, por eso nosotros decimos en la Havdalah de Motzaei Shabbat, Atajon Nantanu, en la Berajá de Atajon El Adam Da'at. ¿Por qué nosotros decimos en la Berajá de la Havdalah, Atajon Nantanu, en la Berajá de Atajon El Adam Da'at? Tú que le das a la persona, tú que le otorgas Da'at, entendimiento, sabiduría, ¿por qué allí? O sea, porque para que una persona sepa diferenciar entre lo Kodesh, entre lo sagrado y lo mundano, tiene que tener inteligencia. Tiene que tener sabiduría, tiene que tener entendimiento, tiene que tener conocimiento. Por eso, dentro, para que yo pueda decir, oh, ahora estamos pasando de un momento de Kedushá, que Shabbat, nos estamos yendo a Yom Hol, el día de diario, y sé diferenciar entre una cosa y otra, necesito entender que Behemet, Hashem Itbaraj, el Shabbat que nos dio es Shabbat Kodesh. Hay mucha gente que, por desgracia, no sabe diferenciar y el Shabbat lo tiene como si fuera un día normal y corriente. Lo más probable es que haga falta hacerle entender, no es que lo haga aposta esa persona, hace falta hacerle entender de que Behemet el Shabbat es sagrado, hay que hablar con esa persona, hay que ver también por qué no lo entiende, mucha gente no lo entiende, ¿por qué no quiere? Porque nunca lo aprendió, nunca lo vamos, nunca le enseñaron. Hay la regla, Tinok Shelishba. El Tinok Shelishba es algo que se suele decir a gente que un niño que fue cautivo, un bebé que fue cautivo. Ay, se supone que se dice eso, bueno, supone eso, que se dice eso hacia la gente que no cumple nada y se le categoriza como que fue que en su vida un tino xerisba, un niño pequeño, chiquitito que fue cautivo. Él no sabe si es judío o no judío, yo todavía en cautiverio. Entonces se le considera a este tipo de personas que jamás estudiaron como que si estuvo en cautiverio, como diciendo, nadie le enseñó en su momento. Entonces ese pobre hombre o esa pobre mujer no valora el Shabbat, no porque no quiera valorar el Shabbat, sino porque a lo mejor no le enseñaron, no le dieron una oportunidad. ¿Quién sabe si yo o tú le damos una oportunidad? Hablándole simplemente o informándole que es Shabbat, a lo mejor está muy interesado o interesada y quiere volver a sus raíces. Por eso no se puede despreciar absolutamente a nadie. No puede decir, ¿sabes qué? Este me jale el Shabbat. Este, quita, 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 no te acerques. No, hace Shalom. La jefe, al contrario, a esa persona a la que me tengo que acercar, a esa persona a la que le tengo que informar, mira, esto es Shabbat. Shabbat no muerde, Shabbat no asusta, Shabbat no te implica el que tú estés ahogado, que no puedes salir. Shabbat se puede pasear, se puede comer, se puede pasar, se goza. A lo mejor esa persona dice, uy, esto no lo sabía yo. Por eso es muy, muy importante de informar a ese tipo de personas. Bien, y eso es lo que nosotros decimos ahora mismo, por ejemplo, lo que dijo aquí Jacob Avinu. ¿Sabes cómo lo conseguí? Y eso es lo que dijimos nosotros, volvemos al tema de Atajon el Adam Da'at, el Atajon Antanu, el Abdalá. De que por eso hace falta esa sabiduría para saber diferenciar entre los Kodesh y los Holy. Por eso que nosotros metemos, o Jajamí, mejor dicho, metieron la Berajá de la Abdalá dentro de la Berajá de Atajon el Adam Da'at, que es de las primeras que hay en las intermedias de la Amida. ¿Ceder? Ok. Ahora, para eso, para decir tfilá, también hay que tener conocimiento. ¿Qué estoy pidiéndole a Hashem Itbaraj? A ver, Jacob Avinu dice que con mi jochma y con mi tfilá, o con mi ma'asim tovim y con mi tfilá, ¿qué tiene la tfilá? Todos sabemos la fuerza que tiene la tfilá. Pero, por desgracia, muchas veces, como dije antes, mucha gente va al Beta Knesset y no sabe dónde va. Qué pena. Vamos muchas veces. No solamente creamos que son la gente que no viste a lo mejor de blanco y negro, o la gente que lleva una equipa pequeña, no. Todo el mundo, por desgracia, vamos al Beta Knesset y muchos que parecen que no tendrían que, se ven con los móviles en la mano, se ve como cuando alguien llama y en Kaddish y se sale del Beta Knesset, se ve como se habla dentro del Beta Knesset de cosas que no se tienen que hablar. Si supiéramos la segulot, la grandeza de las cosas que hay cuando una persona respeta el Beta Knesset,
¿Cómo trae Rambam con respecto a las halajot del Bet HaKnesset? Lo sublime que tiene que estar uno y entender qué es el Bet HaKnesset. ¿Cómo el kavod que tiene que tener una persona cuando está en el Bet HaKnesset pidiendo, haciendo tefilá Hashem Yitbaraj? ¡Uah! Si supiéramos verdaderamente cuáles son las gulot, las cosas, solamente voy a daros, si queréis, una idea un poquito sobre qué trae en el Bet Knesset cuando hay kabod y la tfilá, se dice con un corazón así, behemet. Dice aquí, en el libro, al principio del libro Ma'alat Bet Knesset, que ahí habla mucho sobre el temor que una persona tiene que tener y el kabod que se tiene al Bet Knesset y al Bet Medrash, dice que la persona que tiene ese kabod y da esa kdushá amerita con este tipo de cosas. Escuchen bien. Una, HaKadosh Baruj Hu shomea tfilato matzilo miyad ha'oyev shelo ya'aseh bo kliyah. HaKadosh Baruj Hu escucha sus tfilot y los salva de la mano de sus enemigos, que no le hagan nada malo, que no lo extermine, Dios nos libre. Fíjense, una de las cosas que hace el kavod de una persona cuando lo tiene dentro del Bet HaKnesset o del Bet HaMedrash. Dos, lidei yirat het. Una persona viene y tiene a tener el temor de lo que es la transgresión. Hay mucha gente que transgrede o transgredimos porque no tenemos temor a la transgresión. Si supiéramos verdaderamente, tuviéramos ese temor, no miedo, sino temor a que estamos haciendo, que estamos de alguna manera profanando a Hashem, estamos biseando a Borea Olam. Si verdaderamente entendiéramos qué gravedad contiene eso, a lo mejor no lo haríamos. Una persona que tiene kavod al Bet HaKnesset, una persona que no desprecia en el Bet HaKnesset y no mezalzelbo, llega a tener, a entender y a tener ese temor hacia lo que es la transgresión contra Hashem Yitbaraj. Y Ezra, número 3, muy importante, va a haber descendencia. Mucha gente que lo alenu, se va de este olam y no ve descendencia. O tiene descendencia, pero no la ve tampoco. Dice que la persona que respeta el Bet HaKnesset, el Bet HaMedrash, ese es un lugar sublime en el cual se va para decir tfilá, amerita a qué? A ver la descendencia suya. Hay algo más grande que ver a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Los ve, Baruch Hashem, flores que tú has luchado toda la vida. ¿No quiere uno verla? Claro que quiere verla. Hay mayor grandeza, mayor brajá que esa, que uno pueda llegar a ser abuelo, a ser mayor, viejecito, y que puedas tener alrededor tuya toda tu descendencia. Baruch Hashem. Y Rezera también es que va a tener hijos. Baruch Hashem, mucha gente está deseando, anhelando tener hijos. ¿Qué dice? De todas formas, si probamos con esto, no vamos a perder nada. Vamos a probar. El que hablaba mucho en el Bet HaKnesset, o el que estaba con el móvil encendido, que lo apague, que lo ponga en silencio a partir de hoy. El que hablaba en el Bet HaKnesset, que no hable a partir de hoy, que espere un momentito, termine la tfilá, y nada más que termine la tfilá, que se dedique a hablar con quien quiera, una vez terminada la tfilá, y se salga afuera. Que quiero hablar con alguien, en vez de hablarlo dentro de la tfilá, en vez de hablarlo dentro del recinto sagrado que es el Bet HaKnesset, el Bet HaMedrash, me salgo fuera, está a 2 metros a lo mejor, y ahí me pongo a hablar. Y a lo mejor me viene todo esto, Ribono Shel Olam. Pero no queda ahí, queda algunas cositas más antes de terminar. Y a Arij Yamim, ¿quién no quiere alargar la vida? Así dice aquí, ¿vale? Lo yasar lahmo, no le va a faltar su pan. Todo el mundo anhelamos que has shalom en ninguna parte, todo el mundo anhela que siempre tenga shefa, berajá en su casa, nunca le va a faltar pan. Baruch Hashem, fíjense la de segulot, la de cosas maravillosas, ¿bien? Y aquí dice ya para terminar, Tanuah nafsho bekever ishkon labetah, una persona va a poder reposar sus restos en el 120 años para la eternidad. Y dice aquí lo más importante, ve'enam nirkabim gufu ve'atzmotav, y no se pudren su cuerpo ni sus huesos. Vemos de aquí las maravillas que hay, ¿bien? Y hay más cosas, lógicamente, lo que pasa es que no podemos extendernos tanto. Pero todos sabemos la importancia de lo que es una tfilá. Y fíjense, hay una historia muy interesante de Rav Eliyahu Lopián, una historia que él le contó a sus alumnos. Estaba en un momento que quería dar un impulso fuerte a todos sus alumnos. Entonces contó una cosa que me pone los vellos de punta con respecto al tema de la tfilá. Y esto es un hecho real, esto es algo que verdaderamente cuando lo cuentes es una cosa que sale del ser humano,
¿Y qué ocurrió? Él dijo, mira, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, lo alenu velo alejem, hubo una hambruna, había tanta carestía, había tanta hambruna, lo alenu, que la gente se moría de hambre, se moría de penurias, no tenían lo básico, como hemos dicho, ni pan, no había nada. Hoy en día, Baruch Hashem, tenemos Shefa y que siempre la tengamos. Borea Olam hace hasadim con nosotros que no tenemos ni idea. Por eso dice que si nosotros tuviéramos un poquito de reconocimiento a las bondades, a la grandeza que Hashem y Baraj hace con nosotros, no podríamos ninguno de nosotros, vamos a poner en este caso, hablar dentro del Beta Knesset. Vamos a poner este caso, nada, no vamos a extendernos más. Si entendiéramos todas las bondades que cada segundo y segundo Hashem y Baraj hace conmigo, ¡oh! Y por eso lo hablamos. Es verdad que somos de carne y hueso, es verdad que no somos perfectos, es verdad que hay un Yetzer Hará. Pero si una persona hace un esfuerzo, se puede elevar, como dijimos anteriormente con respecto a lo que ocurrió con Efraín y Menashe. Uno puede llegar a elevarse. Entonces, ¿qué ocurrió? En aquel tiempo, siguiendo la historia, había lo aleno y lo alejé, mucha hambre, mucha penuria, y la gente se moría, moría y moría, y moría lo aleno. Ocurrió que en un pueblecito de Lituania había un muchachito que cayó muy, muy, muy enfermo a causa del hambre. Y estaba postrado en su cama. Y estaba su papá al lado de él. Ya se pueden imaginar la escena. Y a eso que vinieron los compañeros, los amigos a visitarlo. Y eso que cuando entra le dicen, todos vinieron a verlo, y eso el niño le dice a su padre, escuchen bien: papá, ¿quiénes son todos estos niños? El padre se pone al lado de él y le dice: hijo mío, estos son tus compañeros de colegio. Pasan unos cuantos días, y eso que entra el hermano del niñito que sigue todavía postrado en cama enfermo, y eso que le dice de vuelta a su padre: papá, ¿quién es este? Y le dice su padre al oído: hijo mío, este es tu hermano. Pasan unos cuantos días y viene y entra el padre. Se pone al lado suyo del hijo, y escuchen bien, que pone los vellos de punta. Y él le dice a su propio padre: ¿quién eres tú? ¿O quién es usted? El padre, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, le dice: hijo mío, soy yo tu padre, el que te engendró. Yo soy tu padre. Dijo en ese momento Rav Eliyahu Lopián con Regesh, con sentimiento. Dice: me estoy imaginando la escena, le dijo él a todos los que estaban ahí presentes. Dice: me estoy imaginando la escena tan dura, tan difícil, y me imagino la crudeza o la rudeza y la dureza con la que se ceba el hambre, y lo dura que puede ser lo aleno, eso, las penurias y la hambruna, que puede llegar a hacer que una persona no reconozca ni a su propio padre. Y si ahora lo quiero extrapolar ahora a lo que es lo espiritual. Dice: miren, le dijo él, y esto va para todos nosotros, y aquí acabo. Él le dijo: miren, nosotros, nuestra neshama, el nefesh, la neshama nuestra, también se nutre de tres comidas diarias, que son Shacharit, Minhá y Arbit. Se nutre de mitzvot. Y si nosotros dejamos de hambre a la Neshama y no le damos ni Shacharit, ni Minhá, ni Arbit, ni Tfilá, ni mitzvot, ni Hesed, no le damos a esa Neshama en la comida necesaria, lo más probable es que esa Neshama llegue un momento en el cual no reconozca a su Padre Celestial. Y es por eso que hay muchos casos en los cuales mucha gente, por desgracia, no llega a reconocer a su Padre Celestial, a Birosh Bashamay, no llega a reconocer la grandeza de ser Yehudí. ¿Por qué? Porque tiene tan de hambre a esa Neshama que lo que ocasiona cuando la hambruna, lo alenu velo alejem, es precisamente eso, que se llegue incluso uno a olvidar de su propio padre. Y en este caso hablamos de nuestro Padre Celestial, que es Hashem Yitbaraj.